Nosotros proponemos la supresión del impuesto de actos jurídicos documentados. La supresión directamente. Que no nos engañe el gobierno diciendo que lo va a pagar la banca, como quieren aprobar hoy. No lo va a pagar la banca. La banca lo va a repercutir en esa persona que se hipoteque. Y ya lo ha avisado. Dice, no, es que no se va a deducirlo. Si da igual, si lo va a repercutir directamente, ya lo han dicho. Y además, tal y como están los tipos de interés, es lo lógico según el criterio que tienen las entidades, que es marcar su propio tipo de interés y sus propios gastos de hipoteca. Por tanto, nosotros decimos muy claramente que queremos suprimir el impuesto de actos jurídicos documentados y, además, queremos hacerlo con una apelación a que se modifique el sistema de financiación autonómica, de manera que el dinero que pudieran recaudar las autonomías se complemente con una aportación del Estado. Eso es lo que proponemos, igual que proponemos bajar el IRPF, que proponemos bajar también el impuesto a sociedades, igual que queremos suprimir donaciones, sucesiones y patrimonio, para que no haya 7.000 andaluces todos los años que pierden la posibilidad de heredar por no tener dinero para pagar ni siquiera los impuestos. Esa es nuestra posición y espero que ningún chantaje con otras autonomías dejen atrás las reivindicaciones de tierras como la de eh, Jaén y Andalucía.